Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de su programa El Sábado Cocino Yo y el domingo también desde el Estudio 10 de ITV Patagonia. Dejo con ustedes al encargado de darle vida a estas ricas recetas, nuestro conductor y cocinero don Andrés Bravo. ¿Cómo está usted? Hola Doris, hola amigos que están en la casa, bienvenido una semana más para poder compartir junto a ustedes un fin de semana inolvidable con todas las cosas ricas que hacemos aquí en el programa. Sí, como pueden ver, estamos con música de Thriller y con ambientación. Sí, de Halloween, porque aun cuando faltan por lo menos una semana más para Halloween, nosotros vamos a empezar con ricas recetas para ese día. Vamos a contarles a todos ustedes que hubo una encuesta. Ah, sí, hubo una encuesta, los amigos en la casa estuvieron votando. Gente, votó mucha gente como nunca, así que tuvimos tres opciones, Doris. Ya, ¿y cuáles eran? Eran brownie de chocolate, teníamos cupcake y teníamos waffles. Y yo les voy a contar que fue bien apretado. Con un 49% de las votaciones en la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo, la ganadora fue brownies de chocolate. Está la ganadora, brownies de chocolate. La receta del día de hoy que vamos a hacer para... ustedes eligieron y vamos para hacer este fin de semana largo. Y más que todo para prepararnos para Halloween. Sí. Lo pueden repartir también ese rico brownie. Yo también les quiero contar de que estamos llegando ya a los 9.300 seguidores en la fanpage. Ya. Y cuando lleguemos a los 10.000, vamos a hacer un concurso donde vamos a regalar, por lo menos nosotros como programa, una cena para dos personas en algún restaurante de Punta Arena. Y sabemos que por ahí uno de nuestros auspiciadores va a darnos algún premio que también vamos a tener. A fin de año, literalmente vamos a tirar la casa por la ventana con esta opción. Exactamente. Y hoy, como siempre, nosotros que somos unos regalones, vamos a lanzar en la fanpage el concurso del señor Sushi para que se ganen una tabla de sushi. Miren, es muy fácil. Ahora se meten ustedes en la página Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo. Ya está la imagen ahí para poder compartir. Colocan me gusta. Y la próxima semana nos vamos a estar sorteando nuestra tómbola loca. Sí. A ver si salen ganadores. Y ahí vamos a darle la suerte a uno de ustedes. ¿Dónde se ganarán, como dijo ya Andrés, una tabla del señor Sushi? La esquina del Sushi, de lunes a domingo de 18:23:45, con reparto a domicilio. Maipú 604, esquina Chiloé. El teléfono para que ustedes lo llamen es el 61-224-0843. O bien los buscan en Facebook como señor Sushis. Así que todo listo para este fin de semana. Tenemos ya todo. Sí, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Amigos que estén en la casa, nos vamos a separar unos dos minutos y ya volvemos más de El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. Empresas Chelech, con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico. Somos distribuidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Steward, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general. Ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, bicicooler. Líneas MyGas, panadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en Balmaceda 501, Punta Arenas. Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus cuatro locales ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con amplios estacionamientos. Variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad. Producidas en pastos naturales, 100% orgánicos, libres de pesticidas. Un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales. La calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de látex, vinilo y nitrilo. Amplia gama en productos Elite y Comfort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, bandejas y cajas de torta. Fil de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero. José Nogueira, 1192. Existe un lugar donde convergen las mejores materias primas. Un lugar donde nuestro objetivo es entregarte los mejores productos en pastelería y panadería.
este lugar está aquí. Nanook. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, Señor Sushi. En Maipú con Chiloé se encuentra el sabor de Oriente. Pancos, abocado serrano, fila, California, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio delivery. En Face, ubícanos a señorsushi.delivery. Por WhatsApp, más 569-98051-428. Y nuestro fono contacto, 224-0843. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, Señor Sushi. La mejor fruta y verdura de temporada, siempre fresca y al mejor precio, con transporte propio y descarga de camiones todas las semanas, ofrecemos ventas al por mayor y al detalle. Aproveche de comprar al mejor precio de plaza y con los productos frescos y nuestra mejor atención. Servicio diario en nuestra gran bodega sala de ventas de frutas y verduras, con despacho a su hogar sin costo en la entrega. Y ya estamos de vuelta después de esta pausa comercial con su programa El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. Así que lo prometido es deuda. ¿Qué vamos a hacer hoy día, Doris, para los niños que recién se incorporan? Vamos, yo también me incluyo. Ay, vamos a hacer brownies de chocolate y me acabo de dar cuenta que yo estoy colgada ahí atrás. Oh, ¿verdad? ¿Estás colgada? ¿Qué hacía atrás? Sí, estoy presentando la receta. Ah, tú eres la presentadora de la receta. Sí, pues por eso ahora me toca leer la receta. Bien, entonces vamos con la receta, lo que la gente espera en su casa. Ya, entonces papel y lápiz en mano y anoten la siguiente receta del día. Brownies de chocolate, 12 porciones. Los ingredientes son 150 gramos de mantequilla, media taza de chocolate en barra, una taza de azúcar, 4 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal, 2 cucharadas de cacao en polvo, media taza de harina y una cucharadita de polvos de hornear. Súper bien, entonces, ya saben, si usted no alcanzó a anotar la receta, ¿dónde podemos encontrar la receta? En la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo. Ya, entonces hoy día, gracias que ustedes pidieron que hoy día vamos a hacer, en este caso, un brownie de chocolate. Hoy en el programa vamos a explicar por qué se llama brownie. Mira, lo primero que vamos a hacer... Vamos a empezar con la primera parte, que es derretir nuestro chocolate con nuestra mantequilla. ¡Qué rico! En otros programas ya hemos enseñado que en esta dice la receta 150 gramos de mantequilla. Acuérdense que siempre viene rotulado con el gramaje. 50, 50, 50. Entonces, aquí vamos a ocupar 150. Yo voy a cortar acá 150 gramos de mantequilla. ¡Ah! Y yo aparte igual la voy a dividir para poder mejor fácil derretirla. Yo ahora me fijo en eso, antes no me daba ni cuenta. ¿No te fijabas? Yo no sé, que mucha gente de la casa tampoco no se fija mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo a nuestra... Eso no significa que no cocine, nada más que no me fijaba. Lo pesaba. Ya, y aquí yo tengo más o menos... Mire, yo tengo este chocolate que es para cobertura. Pero es decir, yo no tengo cobertura. ¿Cuál puede ser? En los supermercados venden este chocolate que son como... Pueden ocupar uno tradicional. Hasta de estos que son sin... ¿Sin relleno? Sin relleno. Sirve ¿Los trencitos, por ejemplo? Los trencitos sirven súper bien. Así que si usted está en la casa y no tiene cobertura, puede hacerlo con eso. Ya, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Esto así se va a ir al microondas. Mucho mejor. Se va a ir por 60 segundos. Aquí voy a programar a potencia máxima. 60 segundos, un minuto. Y después que termine, vamos a revisar si efectivamente está derretido. Yo creo que vamos a necesitar 30 segundos más. ¿Qué van a hacer por mientras? Bien fácil. Aquí yo tengo un bol. En este bol vamos a colocar nuestros huevitos. ¡Ah! Lindos huevitos, como siempre, de nuestros queridos amigos de la Avícola Granja del Sur. Huevos frescos regionales de campo con reparto a domicilio. Ustedes pueden llamar y pedirles que vayan a llevarle los huevitos a la casa al celular 974-188146 o bien buscarlos en Facebook como Avícola Granja del Sur, donde hay gallinas libres
y felices. Muy felices las gallinas. Sí, por eso esos huevos salen muy buenos. Ya, amigos, que están ustedes en la casa. Puse aquí los cuatro huevitos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a limpiar aquí las manos. Mira, faltan 10 segundos. Vamos a revisar cómo salió. Vamos a sacarla acá. A mis chicas le gusta la de miedo, están tocando. Sí, mira, vamos a sacar acá. Ya, miren. Todavía le falta un poquito, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Que le faltan 30 segundos. Van a revolver esto. Ah. Porque todavía le falta un poquito más. Con el calorcito de la mantequilla se va derritiendo el chocolate. Sí, entonces, como yo dije, van a ir unos 30 segundos más. Esto va, debería estar. Ok, entonces cancelar. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Ustedes toman un batidor, van a disolver los huevos. Reventar las yemitas. A reventar las yemitas. Y es importante que sigan este paso. Primero hay que reventar las yemitas. Cuando yo reviento las yemitas, voy a colocar, como dice la receta, una taza de azúcar. Y van incorporando. Azúcar, diría. Incorporando la tía Celia. Y batiendo. Ya. Van batiendo, incorporando. Esto va a permitir que yo pueda obtener una mezcla pareja. Ahí nos alerta que está listo. Veamos, sin quemarse. Sin quemarse, por eso me gusta este, porque tiene para tomarlo. Este tiene un manquito. Mira, esto ya está casi listo. ¿Ahí hay que dejar que se derrita? Vamos a esperar un poquito más que se derrita con el mismo calor. Lo voy a dejar acá. Por mientras, ¿qué vamos a hacer acá? Lo reservamos. Lo reservamos. Vamos a colocar acá una cucharadita de vainilla. Yo quería contarles. Ya. De que, bueno, mientras tú colocas ahí los ingredientes, que queremos saludar a aquellos que también hacen ricos brownies. ¿Quién hacen ricos brownies? Panadería y pastelería Nanook. Lo mejor de la panadería y pastelería regional. Ellos están ubicados en Ignacio Carrera Pinto 1120 y el horario de atención es desde las 8:30 a las 20 horas de lunes a viernes y los sábados de las 9 a las 20 horas también. Así que ustedes pueden ahí, si no tienen ganas de hacer brownie, pueden ir a comprarlos a Nanook. Sí, ahí tienen súper buenos productos para que puedan compartir este fin de semana. Ya. Terminé de incorporar, en este caso, colocar la vainilla. Voy a colocarle una pizquita de sal. Una pizca, porque yo lo puedo agarrar entre dos deditos. Ah, ya, una pizca de sal. Una pizca de sal. ¿Para qué? Eso va a ayudar para que, en este caso, todo el dulzor que tiene se pueda equilibrar. ¿No ya. sea como tan hostigoso? Muy bien, Doris. Mira, ¿qué vamos a colocar ahora acá? Yo voy a clase. Ay. Vamos a colocar el cacao. Este es cacao amargo. Vamos a colocar, aquí dos cucharas de cacao amargo. Una y dos. Este va a intensificar el sabor que nosotros ya tenemos de, en este caso, de nuestra cobertura de chocolate. Ustedes van a ir incorporando. ¡Ay, qué rico! Ustedes van incorporando y ahora ustedes van a hacer lo siguiente. Cuando ustedes hayan colocado, van a colocar esto. Esto ya se derritió. Esto lo vamos a hacer acá. Esto voy a dejar por acá. Y yo voy a cambiar mi... ¿Tu batidor? Mi batidor por este. Porque este es mucho más fácil. Por una espátula. Espátula, mira. Voy a agregar. Van a hacer esto. Mira, súper bien la cámara ahí. ¡Oh, qué fantástico! Entonces, con esto yo permito sacar todo el chocolate que queda... con la espátula. Ahí queda mucho mejor. Mira, saqué todo mi producto. Ya, y ahora voy a empezar a incorporar, Oye, yo también quiero saludar, porque tú sabes que yo siempre me dedico también a saludar a nuestros auspiciadores. ¿A quién? A pesar de que hoy no vamos a ocupar ninguna frutita y verdura, pero yo no puedo dejar de saludar a nuestros amigos de Distribuidora Mena, aunque realmente para Halloween se usan los zapallitos o las calabacitas. Ahí hay una, aunque es de mentirita, pero sí podría ser. Entonces saludamos a Distribuidora Mena, lo mejor fruta y verdura de la región, al mejor precio, con reparto a domicilio sin costo. Pueden ir a Teniente Torres 0364 o bien llamar al teléfono 61-228-3414 y hagan su pedido y se lo llevan a su casita también. Así que recuerden, Distribuidora Mena. Ya, yo incorporé todos los productos y ahora viene este producto, que es media taza de harina. Y entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Mientras yo coloco la harina, van a ir revolviendo. Ya. Para que no se vayan girando como islas de... Ahí sigues con la espátula. Sigo con la espátula. Y siguen revolviendo, Ya. Y mientras yo hago esto, voy a aprovechar a colocar la, en este caso, mi polvo de hornear. Polvo de hornear. Que es una cucharadita. Como dicen, una cucharita de té. Yo voy a colocar ahí para que se vaya incorporando junto con la harina. Con nuestro amigo en la casa dirán, ¿dónde viene esta receta? ¿Sabes qué? Te cuento, Doris,
que esta receta nació por esas casualidades, esos errores de la cocina. Ya. Había un cocinero que estaba haciendo un queque de chocolate y se olvidó colocar la levadura. O sea, como que diría el polvo de hornear. Polvo de hornear. Ya. Lo envió al horno, no le subió. Quizás lo que él hizo, para salir del paso, lo presentó como esta invención que había hecho de brownie. Brownie. Entonces, de ahí nace el brownie como esta receta. Mira, yo ya incorporé ya nuestra harina. Mira qué ingenioso. Y salió del paso, mire, se hizo. Y inventó un clásico de los dulces que son como. De los dulces norteamericanos, porque sí. Es muy, muy gringo, diría. Muy gringo, especialmente para Halloween. Mira, yo ya tengo incorporado todo, tengo esta textura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y esto es bien importante. ¿En serio? Porque con la que yo tengo ya listo acá, yo podía mandarlo directo al horno. ¿Ya? Pero vamos a hacer vamos a agregarle algo interesante a la receta. Entonces, o sea, ¿ha llegado el momento del tip? Sí, el momento del tip para las personas que están en la casa. Ya. Con esto que yo tengo acá, lo podría llevar directamente al horno. Pero para darle mucho mayor sabor y para que ustedes lo personalicen, vamos a agregarle dos productos. Aquí tengo nueces. Voy a agregar nueces picadas, una media tacita. Ya. Esto va a darle mucho más textura. Y yo quiero cuando yo quiera probar, sienta como esos trocitos adentro. Crocante. Crunch, crunch, crunch. Dirían para que le dé crocancia. Y otra cosa que se va a ver muy bien. Es chip de chocolates. Ah, qué rico. Son puros chips, media tacita también. Oye, ¿sabes que yo estaba viendo esas nuececitas? Oh, qué rico los chips. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vaya al horno, esto se va a derretir. Y también quedan así como pedacitos de chocolates adentro. Pero ¿sabes que yo veía esas nueces? Y ya. Yo también me acordé que nuestros amigos de Carnes Natales también venden frutos secos, porque ellos tienen una parte de abarrotes. Así que saludamos a Carnes Natales. La calidad no es casualidad. La carnicería más grande de la región, con sus 4 locales en Puerto Natales y Punta Arenas. Revisa sus ofertas en Facebook Carnes Natales. Ya, tengo listo con este tip que dimos. Y esto ahora vamos a ir al horno, mira. Ah, pero ¿sabes qué? Esos moldes que tienes ahí, a mí me encantan. Porque son de la marca Marinex. Sí, súper buena marca. Sí, es muy buena marca. ¿Y sabes dónde la puedes encontrar? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo puedes encontrar, obviamente, donde nuestros queridos auspiciadores de Comercial Chelech, con su línea Gastromac también, donde está todo para el rubro gastronómico de las mejores marcas del mercado. Lo puedes ubicar en Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, con el servicio y los precios que usted se merece. Así que tiene que cotizar al teléfono 61-261-3956 y ahí le van a dar la cotización de estos estos lindos moldes y también de la línea que tienen Ventus Gastromac para las cocinas industriales. Miren, mientras Doris nos hablaba de la cualidad de estos moldes, que son Marinex, que lo pueden encontrar en nuestro amigo de Chelet, yo hice algo que he hecho en otros capítulos. Puse, en este caso, mantequilla. Para que no se nos pegue. Y aquí vamos a colocar lo que habitamos. Colocamos un poquito de harina. Ah. Colocan un poquito de harina. Entonces ustedes llegan, mueven el molde. Esto va a hacer que no se pegue. Y al momento de desmoldar, sea mucho más fácil. Entonces vamos a colocar ahí. Oye, yo quiero recordarles a la gente que el programa va en dos horarios. Ya. Los días sábados a las 19 horas. Y los domingos a las 12 del día. Y si no pudieron ver este capítulo, ¿dónde lo pueden revivir? Todos los días miércoles estamos haciendo los capítulos al canal de YouTube o buscarnos ahí mismo en la página. Sí, ahí en la página Andrés Bravo, el sábado cocino yo. Ya enhariné mi molde, quedó enharinado, como lo hemos hecho siempre en los programas. Este es como el truquito para que después no se nos pegue. Y vamos a colocar nuestra preparación, muy sencillo. Mira, vamos a colocar. Oye, ¿sabes qué? Se ve súper rico eso, dan ganas de comérselo. Mira, así nomás. Hay un olor. El olor que saca, el olor de la vainilla y el chocolate con la mantequilla. ¡Ay, oh, qué buena! Esta es la textura que yo debo tener para mi brownie. Esta textura así como un poco chiclosa. Ya. Entonces ya vamos a sacar ahí. Que yo quiero aprovechar todo, no quiero que quede nada. Pueden decir, no, estás perdiendo. Entonces, mira, vamos a parar esto por acá. Habría que raspar el... Habría que raspar. Y ustedes van a hacer con esta espátula, que también podemos encontrarlo en nuestro amigo Comercial Chelech, van a hacer que lleguen a todos los campos. Y van a hacer esto, mira. Siempre yo me gusta hacer esto, unos golpecitos. Ah, sí. Para que vayan saliendo un poco, si hay burbujas. Las burbujitas. Miren, y eso va a quedar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y antes de irnos comerciales, vamos a hacer lo siguiente, Doris. Esto se va a ir al horno
por 30 minutos a fuego medio o 180 grados. Usted precalente 10 minutos antes del horno y esto se va al horno. Así que amigos, yo los dejo, vamos a separarnos un poquito. ¿Cuánto nos vamos a separar, Doris? Unos 2 minutitos y después volvemos con más de... El sábado cocino yo. Y el domingo también. Empresas Chelech, con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico. Somos distribuidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Steward, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general, Ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, bicicleta, líneas MyGas, panadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en Balmaceda 501, Punta Arenas. Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus 4 locales ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con amplios estacionamientos. Variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo de primera calidad. Producidas en pastos naturales 100% orgánicos, libres de pesticidas. Un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales. La calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de látex, vinilo y nitrilo. Amplia gama en productos elite y confort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, bandejas y cajas de torta. Fil de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero. José Nogueira, 1192. Existe un lugar donde convergen las mejores materias primas. Un lugar donde nuestro objetivo es entregarte los mejores productos en pastelería y panadería. Este lugar está aquí. Nanook. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, Señor Sushi. En Maipú con Chiloé se encuentra el sabor de Oriente. Pancos, abocado serrano, fila, California, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio de delivery. En Face, ubícanos a Señor Sushi punto delivery. Por WhatsApp, +569 98051 428. Y nuestro fono contacto, 224-0843. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, Señor Sushi. La mejor fruta y verdura de temporada, siempre fresca y al mejor precio, con transporte propio y descarga de camiones todas las semanas, ofrecemos ventas al por mayor y al detalle. Aproveche de comprar al mejor precio de plaza y con los productos frescos y nuestra mejor atención. Servicio diario en nuestra gran bodega sala de ventas de frutas y verduras, con despacho a su hogar sin costo en la entrega. Y ya estamos de vuelta con más de su programa, El Sábado Cocino Yo y el Domingo también. Y ahora vamos a lo terminado prometido. Ya. Sí. Salió del horno, estuvo durante 30 minutos, ya se enfrió. Aquí están nuestros brownies. Y lo que siempre, yo siempre digo en casa, hay que ver si nos sirvió el tema del... Oye, mientras tú se veo ese mesón tan limpio, y obviamente siempre la limpieza en esta cocina es gracias a Distribuidora El Ovejero. Surtido, precio y calidad, todo en materiales de aseo y limpieza en general. Envases de papel, cartón y contenedores de aluminio al mejor precio del mercado. Están ubicados en José Nogueira 1192 y el fono pedidos es el 61221100. Y también puedes buscarnos en Facebook como Distribuidora El Ovejero. Ahí está la línea Sapolio, la pueden encontrar ahí. Es muy buena, ¿o no? Sí, muy buena.
lo importante es que esta línea no está en los supermercados, entonces la traen exclusivamente nuestros amigos de Distribuidora El Ovejero. Sí, entonces eso es muy bueno. Mira, yo aquí estoy partiendo las porciones. Ñam, ñam. Partimos ya todas las porciones. Vamos a sacar ahora. Uno, dos, tres. ¿Estás contando, Dori? Sí. Estoy contando a ver si alcanzo esta vuelta. Vamos a sacar, a ver si nos podemos sacar. Ayudar a sacar nuestra primera porción. Vamos a sacar un platito acá. Y vamos a hacer una cosa, miren. Aquí vamos a sacar. Ahí estamos. Mira, aquí salió nuestro brownie. Todavía está húmedito. ¡Qué lindo se ve eso! Vamos a sacar otro. ¡Otro más! Este es Dori, es para nosotros, uno para mí y otro para ti, porque ya. Después el resto no sé dónde va después. Después desaparece por arte de magia. Misteriosamente, miren. Sí. Mientras esto queda, les voy a dejar unos brownies. Acuérdense que con esta receta vamos a sacar 12 porciones. Vamos a dejar esto acá para nuestro montaje. Oye, se ve súper rico. Que eso. Vean en casa, todavía está húmedo y esa es la gracia, no nos quedó seco. Miren, acá hay una trampita en la pirilla para usted, porque como es Halloween y un especial, yo hice lo siguiente, coloqué leche condensada con coco, más o menos una taza de coco por un tarrito de leche condensada y va a quedar esta textura. Vamos a hacer esto. ¡Oh, que se ve rico! Mira, vamos a hacer esto, vamos a colocarle arriba. ¡Niam! Digan, ¿para qué? Mira, la idea siempre como es Semana de los Muertos, vamos a colocarle un ojito. ¡Un ojo! ¡Un ojo! O sea, el brownie te está mirando. Y una araña. Mira, ahí está, rico. Mira. Ahí. Y el otro, vamos a hacer lo siguiente. Para el otro, la debilidad de la casa, oye, para mí, dulce sin helado. Oye, sí, qué rico, el heladito de vainilla. Helado de vainilla, una pelotita. ¿Qué van a hacer ahí? Mira. Y yo tengo acá salsa de chocolate. Ah, qué rico se ve eso también. Imaginen, llegan con esta presentación. Ay, no sé cuál voy a querer, si el del helado o el de la leche condensada. Le vamos a colocar igual un ojo. Ah, paquete. Alguien te mira. Alguien te mira. Y vamos a colocarle unos chips de chocolate a los lados. Ay, qué bonita presentación. Entonces nosotros aquí tenemos, mira, y aquí le vamos a colocar una nuez. Tenemos dos presentaciones súper buenas, fáciles, especial para Halloween. Ya sabes, ¿dónde podemos encontrar esta presentación? En la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo, o bien también pueden verlo el día miércoles en YouTube si se perdieron el programa. Para todos nuestros admiradores, que yo sé que mucha gente nos ve y espera con ansias el programa. Semana así, tras semana. Así que si no lo alcanza a ver, porque a veces igual a mí también me pasa, en YouTube está. Ya, y vamos a probar. Oh, qué raro. Vamos a probar, al lado de la arañita. Mira, está humedito. Qué rico se ve eso. O sea que está muy bueno. No se nos secó en el horno. Mira, ¿sabes qué? Fantástica preparación. Muy rica. Yo quiero probar el del helado. Uy, se le cayó el ojo. Se le cayó el ojo. Se le fue el ojo de helado. Se está derritiendo. Bueno, chicos, mientras Andrés sigue probando esos ricos brownies, porque igual le sacó un pedazo al mío, que era el que tenía helado, sí. No importa, nosotros nos despedimos y no se olviden que la otra semana vamos a seguir con Halloween, porque ya la otra semana va a ser el fin de semana largo. Así que yo me despido por mi parte, mi querido conductor. Nos despedimos, recuerden, tenemos concurso, señor Sushi, participen. Mi nombre es Andrés Bravo y esto es El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. ¡Chao! ¡Chao!